grasa podemos tener en todo el cuerpo, pero realmente hay dos distinciones que a los médicos nos gusta hacer, que por un lado sería la grasa subcutánea, pues por ejemplo las típicas cartucheras, eso es grasa que está por debajo de la piel y por encima del músculo. La grasa abdominal también puede ser subcutánea si está por encima del músculo o si está por debajo del músculo, ya sería una grasa visceral y esa es la que nos preocupa porque desde el punto de vista metabólico es la que es perjudicial y nos predispone a tener hipertensión, diabetes y otras enfermedades. ¿Cómo sabemos los médicos dónde está la grasa? Si es subcutánea o visceral. Bueno, pues hay diferentes pruebas como el plicómetro o el DEXA, que no saben lo que es. Miren el reportaje. En este centro médico especializado tratan el sobrepeso y la obesidad. El primer paso es saber cuánta grasa tiene el paciente y dónde se localiza. Rubén, ¿qué es la grasa subcutánea? Pues mira, sería la grasa que se acumula entre la piel y la masa muscular. Sería lo que llamamos la chicha, esa grasa, esa zona blandita que tocamos. Esto nos va a marcar sobre todo una evolución. Es decir, cuando ella vaya perdiendo grasa, cada vez el perímetro será menor, ¿no? Y eso que está utilizando ahora tu compañera es un plicómetro, ¿no? Eso es. El plicómetro, en este caso, lo que nos va a medir es el volumen, el pellizco que coge este aparato. Y esto sí que nos mediría directamente ese volumen de grasa que tiene en esa zona determinada y que iremos apuntando en la historia clínica, consulta tras consulta, para ir viendo cómo esa grasa va disminuyendo. El estudio de la figura se completa con la bioimpedancia, que mide al detalle la composición corporal que tiene cada paciente. Pero la revolución ha llegado con este escáner que visualiza la grasa del organismo. Nos va a determinar de forma muy exacta los porcentajes de grasa, masa muscular y agua que tiene Marta. ¿No se distribuye de la misma forma la grasa en la mujer que en el hombre? Pues no, además en las mujeres habría como dos etapas. En principio, la mayoría de las mujeres acumulan de cintura para abajo, cartucheras, muslos, glúteos, lo estamos viendo aquí, si os fijáis, ¿no? Y en los hombres, sobre todo, en la zona abdominal, ¿no? Lo que llamamos la forma de pera. Empezaríamos en glúteo y luego el vientre muy abultado. Además, el hombre, en este caso, de una forma negativa, suele acumular más detrás de la pared abdominal. La mujer, es raro encontrar mujeres con el vientre abultado cuando todavía no están en periodo de menopausia. Normalmente nosotros recomendamos esta prueba a personas que tienen la composición corporal un poco asimétrica, es decir, que acumulan mucha grasa en una zona muy localizada del cuerpo. El siguiente paso es poner manos a la obra para buscar solución, porque el exceso de peso no es solo un problema estético, es sobre todo un problema de salud.